Alere. Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro último día de la semana virtual del aprendizaje. La verdad que las conferencias de la mañana estuvieron muy buenas y la participación de todos ustedes excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Realmente hasta ahora estamos muy satisfechos. Más de 11.000 personas han entrado a visualizar todas nuestras conferencias y la verdad que ha sido un éxito total gracias a ustedes. Ahora continuamos con las claves para volver a lo básico y natural. Son unas reflexiones que vamos a tener en esta nueva normalidad que nos impuso el COVID-19, en donde, bueno, hemos logrado tener muchos aprendizajes y uno de ellos es precisamente volver a lo básico y a lo natural para poder continuar en esta nueva normalidad. Para ello tenemos a Daniel López Mesa. Adelante, Dani. Él es licenciado en Administración Industrial del Instituto Politécnico Nacional, tiene especialidad en finanzas, en recursos humanos y es asesor de la norma NOM 035, que es la nueva norma también para que se implementó aquí en México. Actualmente es gerente de proyecto de Quality Corporation y nos va a hablar precisamente del tema de volver a lo básico y natural. Él quiere hacer una presentación bastante interactiva, entonces por favor estén pendientes del chat para que ahí le escriban sus respuestas o sus preguntas o las inquietudes que tengan. Vamos a aprovechar esta tarde en las últimas dos conferencias que nos faltan para terminar el día. Adelante, Dani. Hola, ¿qué Listo. tal? Bienvenido, muchísimas gracias Dani por estar Muy buena acá con tarde. nosotros ahora de esta forma virtual, porque nos ha acompañado otras veces en entrenamientos presenciales que hemos realizado, pero hoy aprovechando la tecnología y pues bueno, como dice nuestro eslogan, la distancia nos hace más fuerte, estamos acá ahora para compartir con todo este público genial que vas a tener escuchándote. Adelante. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, maestro también, Juanito, por toda sus atenciones, las invitaciones que nos hicieron, la invitación, y la verdad es que es un gusto, es un placer estar con ustedes, ¿sí? Y queremos que podamos aprovechar todo lo que tenemos, porque no solamente va a ser ahorita en línea, ¿no? En vivo, sino también que vamos a tener también, pues, todo un tiempo ahí porque queda grabado. Entonces es algo muy, muy bueno, muy interesante, y pues con gusto de verdad participar en todo este proyecto, ¿no? Porque es el primer año, tengo entendido Sí. precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó para quedarse. Así es. Anteriormente todas las versiones habían sido presenciales y muy internas aquí en la empresa. Este es el primer año que es virtual y abierto para el mundo entero. Como te comentaba, hemos tenido audiencias de diferentes partes de Latinoamérica y de Europa inclusive, y la verdad que ha sido un éxito rotundo. Entonces, bueno, adelante, ¿qué tienes que decirnos en cuanto a cómo volvemos a eso, a lo básico y a lo natural, que yo creo que se nos estaba olvidando, ¿no? Y ahora tenemos que volver hacia allá. Así es, lo que una frase muy común, ¿no? Que le llamamos el back to basic, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, pues nada más que ahora le añadimos también lo natural, que es la otra parte, ¿no? Porque desgraciadamente con tanta cosa que hacemos y el mundo nos los estamos acabando. El mundo es que a estos tiempos está sufriendo también los daños, los estragos de toda nuestra interacción. Sí, entonces por eso es muy importante y me agrada bastante este tema. Cuando me invitaron y cuando me daban esta frase, este tema, dije, yo creo que está excelente, inclusive de acuerdo a lo que es mi especialidad, que tiene que ver con el poder humano, le llamamos nosotros el human power, ¿sí? Entonces está la verdad muy, muy ad hoc justamente con lo que tenemos al día de hoy. Perfecto, bueno, adelante. Muchas Bueno. gracias. Saludos también para toda nuestra audiencia. Al parecer estamos y tenemos aquí una interacción con todo el país. Ay, sí, espero que haya de todos los lugares también. Saludos para todos. Y yo antes de iniciar quiero saludarles y quiero hacerlo de una forma particular, muy especial, porque además de todo, algo que hemos estado aprendiendo, que me importa muchísimo es que tenemos que estar conectados al día de hoy en cuanto a la conexión o la desconexión que nos ha generado la pandemia, que pues a ese aislamiento.
nos está impidiendo con ese asunto de la Susana a distancia, ¿no? Entonces, yo quiero que podamos interactuar y que tengamos un poquito de más, de mayor conexión. Para eso yo les pedía también al maestro Juan, también aquí a Lili, que me ayudaran también para que ellos pudieran estar con nosotros y que incluso sus cámaras se pudieran también activar. Si ustedes, aquellos que están con nosotros, nos ayude también ahí la producción para que si alguno de ustedes quiere, puede también activar sus cámaras, estaría genial. Me gustaría mucho verlos y poder hacer una conexión. ¿Por qué? Porque quiero que nos saludemos. Quiero hacer un saludo especial. Quiero que, sí. A ver si nos pueden ayudar ahí en producción, decía yo, con Lili y con el maestro Juanito, para que los pueda yo ver ahí desde ahorita. Sí. En esta forma como estamos transmitiendo, no va a ser posible que los podamos ver porque solamente sería si se conecta a través de Teams. Pero bueno, por aquí están los nombres y hay mucha gente saludándote, como Claudia. Están de Colima también, saludaron aquí. Está Natalia de Perú. Está Isabel, Maribel, Luis Felipe, está desde la mina, Lázaro Cárdenas. Y bueno, y tiene gente de muchos lugares, así que adelante, porque todos están así muy ansiosos de escucharte, la verdad. Ok, Josema, perfecto. Sí, Josema también los, está los por veo aquí. Los veo ahí, ¿cierto? Desde Perú, ¿verdad? Así es, desde Ah, desde mira, aquí partes. Hay alguien, sí, y aquí hay alguien, Daniel, dice, orgullosamente IPN. Así que... Eso, perfecto, excelente. Así que bueno, está muy bien eso. Muy bien, adelante. Pues les voy a pedir ahí, a lo mejor aunque no me puedan ver, pero a ver allí, si ustedes ahí en sus casas, de donde están, podemos poner nuestras manos así al frente, y les quiero pedir que pongan este dedo hacia el centro de su palma en su mano, y con la otra mano podamos poner, como ya muy conocido es, el pulgar hacia arriba, ¿verdad? El like. Lo podemos hacer así. Si inclusive por ahí está Lili o Juanito, que ya puedan, aunque estén aquí en el Teams y que los pueda yo ver ahí, para que igual podríamos hacerlo de esa manera, pero este es un saludo especial. Así. Lo que significa eso. Perfecto, Lili. Ok. Maestro, excelente. Lo que significa aquí es que este dedo, hagan de cuenta que es como poner nuestra mano en el corazón. Esto es lo que significa. Y okay. Lo que significa nuestro pulgar, todos lo sabemos, ¿verdad? El me gusta, el like. El like. Sí, entonces vamos a saludarnos de esta manera. Este es mi saludo especial, pero ahora lo vamos a hacer, pero vamos a interactuar también y vamos a alternar este saludo y lo vamos a intercambiar. Así que ahora hacemos al revés. Lo voy a poner aquí a verlo con todo. Y bajo. Ok, y así interactuamos. Y así nos saludamos. Difícil. Por eso me gustaría muchísimo, ¿verdad? Y por eso quise que me acompañaran a poder hacerlo. A ver, así. Allá en donde nos están viendo todos, de cualquier lugar, por favor, si ustedes lo hacen, ustedes van a ver ahorita esta interacción que estamos maestro, haciendo. Muévalo. Lo que significa. Muy bien. Muchas no gracias. Vamos sola. A darles un aplauso, por favor. Y de esta manera, así podemos bien, decir. Claro. Lo que significa es que con el corazón estamos con mucho gusto de saludarnos. Y lo que feliz hicimos amor. Ahorita es que activamos nuestras neuronas. Lo y que hicimos ahorita es que nuestro cerebro ahorita sí. Se activó. Sí, rompes el hielo y la gente se emociona. Qué bueno, hay que llamar a los primos, a los sobrinos, para que todos estén en esta emocionante conferencia. Gracias. Muy bien. Así inclusive que inclusive desde Carolina del Norte te están mandando saludos. Ah, sí, desde excelente, Carolina del Norte. Excelente, qué bueno. Pues este es el saludo especial con el cual quiero empezar, porque es a lo que tenemos que volver, porque es lo más importante, la conexión que tiene el ser humano. Es algo hermoso en este planeta. Entonces, con esto quiero iniciar y voy a compartir mi pantalla entonces para que podamos arrancar. En lo que tenemos, si me indican, por favor, que ya esté ahí proyectada la pantalla.
Sí, ya maestro. Se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, con esto por eso les doy la bienvenida de parte de ArcelorMittal y Quality Corporation. Sí, es un placer estar con ustedes y con este saludo que tuvimos a este momento. Y ahora sí, las claves para volver a lo básico y lo natural. Es algo que con el paso del tiempo, en medio de nuestros roles, en medio de tanta actividad que tenemos, se nos olvidan a veces puntos muy sencillos, muy básicos, como dice nuestro título. Cuestiones que en realidad deberíamos de mantenerlas. Sin embargo, con toda la acción, con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, a veces eso se nos olvida. Por eso este tema tan importante. Y quiero iniciar con una frase, ¿sí? Que es de tiempo atrás. Una frase. Ay, se me está ahí adelantando la presentación. Ok, ahí está. Ahí está. Dice allí, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Con esto quiero iniciar, ¿por qué? Porque si bien lo que ya hicimos quedó en el pasado, está atrás. Si bien ya no le podemos dar remedio a esa situación cuando ya hicimos algo, por un lado, si bien tenemos, ahora sí que lo que ya vivimos ya no lo podemos cambiar. Sin embargo, lo que hacemos a este tiempo, con eso, dice allí, sí podemos comenzar. Y podemos entonces cambiar el final. Me gustaría que interactuaran conmigo y que pudiéramos ver ahí qué piensan ustedes de esta frase. ¿Por qué? Porque es cierto, a veces, y dice nuestro tema, ¿verdad? Volver atrás, pero ¿cómo hacemos si hay cosas que si ya están en el pasado, ya no se pueden remediar? Entonces, me gustaría saber, antes de poder continuar, ¿qué piensan nuestros amigos aquí donde nos visitan? ¿Qué es lo que nos dice esta frase? ¿Por qué? Porque, digo, esta es una frase de Lewis que es conocido por ejemplo, es un novelista que hizo, por ejemplo, Narnia, ¿va? Las Crónicas de Narnia. Y hay una analogía sobre todo ello, ¿no? Y por eso me gusta mucho esa frase, pero yo le añado a esto. Pero ¿saben qué? Hay principios que nunca cambia. Y no quiero con esto nada más jugar con frases, sin embargo, hay cosas que precisamente son básicas y esas las que necesitamos volver porque son las que necesitamos considerar. Y algo muy importante es, entre esas, tenemos tres principios importantísimos. Maestro tres Dani. Principios vitales. Número uno. Maestro Dani, antes que continúe, ¿podría bajar un poquito su cámara para que se vea bien su rostro, por favor? Ok. Excelente, excelente. Sí, excelente, gracias. A ver, ahí está. Creo que ahí estoy. Muy bien. Entonces, tres principios básicos. Tres cuestiones que son básicas y que son naturales. Y que a veces se nos pasan de vista. Dice ahí HP, Human Power. Y precisamente en mi área, yo soy especialista en eso, en lo que tiene que ver con el valor humano. No recursos humanos, porque a veces ese es el nombre del departamento, ese es el nombre del proceso a veces con el que se conoce. Sin embargo, para mí es un Human Power. ¿Por qué? Porque somos un poder. Cada persona, como humanos, tenemos un poder. Tenemos esa energía. De nosotros emana la convicción para hacer o no hacer algo. Por eso, algo importantísimo que hemos siempre de mantener es el poder humano, que es
lo que te motiva? ¿Qué es lo que te da la fuerza para hacer algo? Necesitas de una convicción. Por eso un principio que nunca debería de cambiar es el poder humano. Por eso en esa imagen allí, ustedes lo pueden notar, hay diferentes generaciones. Sin embargo, algo muy importante es que somos una sociedad. Y dentro de esa sociedad necesitamos nosotros resaltar ese poder humano que nosotros tenemos, esos valores que nosotros tenemos. Voy a comentar más adelante al respecto. Y un principio también que se ha hablado a últimas fechas sobre el Be Here Now. El Be Here Now, lo que quiere decir, sabemos que es el estar en el presente ahora. Y quiero que hagamos otro ejercicio para poder estar en este momento, en el presente ahora. Un ejercicio básico, natural, es poder atender a nuestra respiración. Es algo que a veces se nos olvida, y máxime cuando estamos en las prisas, en las carreras del día a día, en todas las presiones de nuestra actividad, se nos olvida algo tan básico y tan natural que es una simple respiración. Y que con el simple hecho de atender a nuestra respiración, de una forma natural, vamos a poder estar en el presente y en el ahora. Si ustedes se concentran a oír donde ustedes estén ahorita en este momento, y si hacemos este ejercicio, si ustedes inclusive pueden cerrar sus ojos y se concentran en escuchar su respiración, en escuchar el latido de su corazón, automáticamente, así como hicimos hace un momento con ese ejercicio de saludarnos, automáticamente vamos a poder estar en el presente y en el ahora. Automáticamente nos vamos a poder concentrar, y ese es un ejercicio básico. Algo que es tan simple a veces. Y dicen por ahí, había una frase de tiempo atrás que decía, cuando alguien te haga enojar, dice, cuenta hasta 10. Dice, respira profundo. Y es algo que tiene muchísimos años. Sin embargo, es algo básico y eso es natural. Y por eso necesitamos volver a esas bases. Necesitamos volver a esas circunstancias. Eso es el Be Here Now. No quiero decir con esto que sea simplemente estar a este momento y que no nos importe el futuro. Claro que necesitamos que nos importe el futuro. Pero ¿cuándo se construye el futuro? El futuro se construye en el presente, hoy. Y por eso me interesa, por favor, aquellos que nos ven, que me puedan responder y que nos puedan responder a estas preguntas o a estas aseveraciones que estamos haciendo en este momento. Y entonces, algo también en adelante que tenemos que hacer, dice allí, PHVA o PHVA. Y SPDS, que quiere decir planear, hacer, verificar y accionar. Eso es por un lado. Estos dos elementos en sí que tenemos, por un lado el PHVA y por otro lado el SPDS, son nuestros dos hemisferios de nuestro cerebro. Son los procesos que hace nuestro cerebro de una forma natural. Y eso es lo que quiero que consideremos a este tiempo, a este momento. La otra parte es el sentir, pensar, decir y sincronizar. Son entonces ambos hemisferios de nuestro cerebro. Desgraciadamente, a veces, en medio de los procesos que nosotros hacemos, que nosotros tenemos en el trabajo, incluso al día de hoy, hay sistemas de gestión que ven toda la parte del PHVA.
que tiene que ver con todo ese análisis, que tiene que ver con todos los procesos para que algo salga bien, algo salga de calidad. Sin embargo, algo que nos hemos olvidado y que por ello es importante volver. Esta es una clave muy importante y por eso es un principio que nunca cambia. Que tenemos que volver a considerar los dos elementos de nuestro cuerpo naturalmente hablando, de nuestra naturaleza, de nuestra constitución humana. Es el PHBA y es el SPDS. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Necesitamos dejarnos sentir. Es muy importante. ¿Por qué? Si vemos y analizamos y recordamos un momento, cuando estamos pequeñitos, yo preguntaría, ¿será que primero pensamos? Existe por ahí una frase que decía, pienso, luego existo. Al día de hoy está demostrado, a través de las neurociencias, que en realidad lo que primero hacemos es sentir, no pensar. Si nosotros recordamos cuando éramos bebés, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo comunicamos algo cuando estamos en los brazos de nuestra madre ahí, cuando estamos recién nacidos? Lo hacemos todo a través, ni siquiera estamos racionalizando muchas cosas. El cerebro está aprendiendo, sí, claro. Sin embargo, estamos aprendiendo por todo eso que está en nuestro entorno. Y vamos sincronizando conforme vamos avanzando en nuestra vida. Por eso es un proceso natural que tenemos en nosotros. Y necesitamos considerar entonces, por tanto, estos tres principios. Número uno, hablamos entonces que somos entes pensantes. Somos y tenemos un poder humano. Número dos, lo que vimos, ¿sí? Hace un momento, que tiene que ver entonces con el vivir nuestro presente. Aprender a escuchar, inclusive a este momento. Nosotros elegimos cómo escuchamos. A veces queremos, y dicen por ahí, hacer dos cosas a la vez. Y yo sí puedo o no sí puedo o no puedo. Dirán las mujeres, yo sí puedo hacer dos cosas a la vez. Pero está comprobado también neurocientíficamente que el cerebro necesita atender para poder aprender. Una cosa es que sí podamos hacer varias actividades quizás al mismo tiempo, pero el aprendizaje viene por la atención. Ahora bien, quiero compartirles también, en base a esto, quiero enfocarme solamente sobre claves. En sí, el tema como tal, por cada uno de ciertos puntos que vamos a tocar ahorita, podríamos hacer todo un tratado y podríamos hacer todo un curso. Sin embargo, nada más voy a tocar así tal cual puntos para poder enfocarnos nada más a esas claves, como dice nuestro tema. Número uno, dice ahí, aprender y seguir aprendiendo. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos, cuando una persona cree que eso ya es algo que quedó en el pasado porque ya lo aprendió, hay que tener mucho cuidado, porque es ahí donde empieza nuestro cerebro a acostumbrarse, a meterse a esa zona de confort, como dicen muchos. Más adelante vamos a tocar ese punto. Y por estar en esa zona de confort, un día vino esta pandemia, un día nos cayó el COVID, un día nos alcanzó el destino. Y de un momento a otro, a guardarnos en nuestra casa. Porque creímos que estaba todo controlado. Y es ahí donde los sistemas de gestión, es ahí donde toda nuestra actividad y todos nuestros protocolos, ¡oh, sorpresa! ¿Cuántos estábamos preparados para hacerle frente a esta situación? Por eso, por habernos acostumbrado a que creímos que ya lo sabíamos todo, no nos prevenimos. Por eso es muy importante aprender y seguir aprendiendo. En esta vida necesitamos mantenernos siempre activos y nuestro cerebro necesita aprender constantemente. Es una maquinita de aprendizaje. Siguiente punto, practica
Practica y más práctica. ¿Por qué? Porque para que algo se aprenda, no solamente es de tener el conocimiento, no solamente de es de ver un libro, no solamente nada más es analizar una teoría. Para que algo se aprenda, necesitamos ponerlo en práctica hasta que un día lo dominemos. Son claves básicas, muy importantes, naturales que debíamos de hacer. Y ahora bien, el siguiente punto dice, sincroniza fondo y forma. Lo que vimos hace un momento, el PHVA y el SPDS. Eso es lo que necesitamos hacer. Sincronizarnos. De tal manera que podamos llevar un equilibrio, una integración de todas nuestras cosas. Porque a veces o nos cargamos hacia simple hecho de mis tareas, mis funciones, pero dejamos de lado el sentir esa parte del alma que también necesita comunicarse, necesita haber una conexión de nuestro cerebro con nuestro corazón. Por eso necesitamos sincronizarnos. Es muy importante no solamente el fondo, no solamente la esencia, también es importante el cómo, la forma. Y terminando ahí esos puntos, dice, persevera en tu código de valores. Desgraciadamente hemos caído en tantas cosas porque al día de hoy, todos, simplemente en esta vida loca, en esta actividad de tantas preocupaciones y tantas ocupaciones, simplemente estamos concentrados en inclusive cuestiones de aspiraciones, de qué tengo, de qué alcanzo, en lugar de mantener y de volver y de preguntarnos, sí, pero también a quién tengo. Y eso está en nuestros valores. Eso forma parte de nuestros valores. Por eso, a veces, entre medio de todo, tanta corrupción, tantas formas que vemos al día de hoy de, pues, el que no tranza, no avanza, porque hemos olvidado nuestros valores. Por eso es importante volver a esa parte básica de tus valores. Es importante volver a esa parte natural. Hasta ahí me gustaría saber si hay alguna pregunta, si me puede ayudar, por favor, por ahí, maestro, maestra Lili, si nos pueden ayudar con la interacción a este momento. ¿Qué es lo que opina nuestra audiencia? Maestro, voy a decir un comentario de nuestra amiga Marta Huerta. Sí. Dice, efectivamente, no debemos sentirnos vasos llenos. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí. Por acá también dice, dicen, el pasado no condiciona el futuro si se corrige en el presente. Esme Mendoza dice también, yo creo que como bien dice la reflexión, no podemos regresar al pasado, pero sí podemos aprender de los errores cometidos. Y Mari Velázquez también dice, haciendo una reflexión acerca del vaso, hay que aprovechar el agua que nos queda en la mitad del vaso. Exactamente. Así es. Así es. Qué bueno que podamos tener esta reflexión. Esta reflexión que por este tema, justamente, podamos aprender del pasado, aprender de nuestras experiencias. Dice por ahí una frase. Aquel que no conoce su historia está destinado a cometer los mismos errores. Y esta vida es cíclica. Y hay muchas cosas que han pasado a lo largo de la historia, porque una pandemia a estos tiempos, esto no es nuevo. Han habido también algunas etapas de nuestra humanidad que han atravesado
por algunas otras pandemias, por algunos otros eventos también de virus, cuestiones bacteriológicas. Al día de hoy, la peste, al día de hoy, por ejemplo, aquellas enfermedades virales, como es, por ejemplo, el sarampión, al día de hoy prácticamente está erradicado. Pero también en su momento fue algo que afectó a la humanidad. Entonces, una pandemia no es de hoy, no es nada más de ahorita. Sin embargo, desgraciadamente, a veces parece que se nos olvida. Se nos olvida ese pasado y dejamos de aprender. Cuando debíamos de haber estructurado, establecido elementos para que a la siguiente ocasión, por cuanto hay un ciclo, a la siguiente ocasión entonces pudiéramos aplicar lo aprendido. Por eso es muy importante estas claves. Fíjense, vamos a leer aquí, si ustedes me ayudan, alguien que me pueda ayudar allí, inclusive, bueno, léanlo ustedes, dice allí, léelo en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque tu manera de ver las cosas determina tu forma de vivirlas. Dice allí, esta situación es insuperable. No se puede pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes piensan que todo este esfuerzo valdrá la pena. Y yo he oído comentarios, inclusive dentro de esta nueva normalidad, hay quien dice, no, es que ya nunca será igual. Y es cierto, nunca será igual. Es una realidad que esta pandemia nos vino a transformar, pero tenemos que transformarnos para bien. Y todo está desde el punto de vista donde nosotros lo vamos a ver. Si lo vemos al revés, si leemos esta cita al revés, vamos a ver que podemos transformar y cambiar también entonces nuestra forma, nuestro fondo. Dice allí, leyéndolo al revés, todo este esfuerzo valdrá la pena. Se equivocan quienes piensan que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. No se puede pensar que esta situación es insuperable. Vemos la gran diferencia, la transformación, si ustedes lo ven desde el punto de vista optimista. Y no quiero con esto decir simplemente nada más de autoconvencernos de algo, porque para poder vivir ese optimismo, necesitamos ejecutar, necesitamos tener acciones reales y concretas que nos hagan trascender, que nos hagan renovar, que nos hagan transformarnos, no solamente nada más por un pensamiento, sino por una acción. Nosotros creemos, y Quality Corporation dentro de sus programas y dentro de lo que somos nosotros en toda en nuestro código de valores, hablamos precisamente sobre ir a la acción y de provocar la acción inclusive. Por eso es muy importante esto. Otros cuatro elementos clave de lo básico y lo natural. Número uno, conocerse, comprenderse, superarse y trascenderse. Para que yo pueda trascender, primero necesito trascenderme a mí mismo. Para que yo pueda ser resiliente, para que yo pueda dar el siguiente paso, para que yo pueda volver y levantarme. Hemos hablado, he visto que se ha hablado sobre la resiliencia. Pero para poder llegar en esa resiliencia, primero necesito conocerme. Eso es volver a lo básico. Eso es volver a lo natural. Necesito conocerme a mí mismo, comprenderme a mí mismo. Entonces podré superarme. Y entonces, adelante, podré trascenderme. Lo que tiene que ver justamente con el liderazgo transformacional y el liderazgo inspiracional. Para ello, quiero que analicemos 10 hábitos básicos y naturales.
lo vamos a hacer de una forma práctica. Podremos hablar sobre muchas cuestiones teóricas, podremos hablar sobre muchos elementos a este momento, inclusive van a venir muchos más cursos de aprendizaje, etcétera, etcétera, y podremos hacer muchos tratados, pero todo lo que aprendamos, todo lo que más bien estudiemos y analicemos, tenemos que llevarlo a la práctica, les decía. Así que quiero que consideremos ciertos hábitos tan básicos y tan naturales, pero que si los ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a llevar a nosotros mismos. No querramos transformar el mundo allá afuera. No querramos que esa nueva normalidad que al día de hoy, dentro de un sistema, nos pueda ser inclusive hasta impuesto. No pretendamos que algo se pueda llevar a cabo si primero nosotros no cambiamos. Necesitamos cambiar, pero internamente. Y para ello, quiero compartirles 10 hábitos acerca de esto. Y quisiera que interactuáramos en este momento y que me respondan, por ejemplo, quizás de estos que vamos a mencionar, algunos por ahí ya los tengan. Pero yo les invito a que llevemos estos hábitos. Yo les invito a que si inclusive por ahí se olvidaron, volvamos a este punto. Número uno. Recuerda tus sueños. Se nos olvida, a veces se nos han olvidado nuestros sueños. Con el simple hecho, a veces decimos, inclusive en un simple saludo, alguien le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y les han respondido así, quizás, dicen, pues aquí estamos, pasándola. No nos queda de otra. Frases que se van haciendo paradigmas en nuestra vida. Y cuando menos nos damos cuenta, hasta nuestros sueños se nos olvidan. Así que número uno, recuerda tus sueños. Y no solamente me refiero a una cuestión de una cuestión del alma, sino también a una cuestión natural. Cuando tú te levantes en cada mañana, trata de recordar tus sueños. ¿Sabes por qué? Porque si lo pudiste soñar, si lo pudiste ver en tus sueños, ¿saben qué? Algo que no se ve, no se puede soñar. Así que algo que tú pudiste ver en tus sueños, en realidad, sí, un día puede hacerse una verdad en ti, una realidad en tu vida. Por eso es muy importante. Recuerda tus sueños. Es algo muy básico. Número dos. Recuerda tu cama. Aquí quienes están en nuestra audiencia dirán, híjole, ¿cómo que haz tu cama? ¿Cómo que simplemente eso de tener una cama va a ser algo importante? Déjame decirte que para tu cerebro, el tener una cama activa también nuestras neuronas. El hecho de que nuestro cerebro mantenga y vea algo limpio, y cuando nosotros nos levantamos y aseamos nuestra cama, nos aseamos nosotros al día de hoy con todo este esquema del home office, a veces como que se están transformando esos hábitos, y pues yo me levanto y como ya no tengo que ya no tengo que ir a la oficina, entonces me levanto y me pongo a trabajar. Y entonces rompemos hábitos. Estos hábitos, por eso son importantes. Antes que otra cosa, tiende tu cama. Báñate. Aséate. Es algo muy importante. Y dice ahí, incluso me adelanto un poquito, cepilla tus dientes. Pero inténtenlo. Me gustaría saber sus comentarios sobre el asunto de hacer algo con la mano puesta. Hoy te comento más. Primero no me quiero saltar ahora, así que me regreso al punto número 3. Dice, bebe mucha agua. Cuando tú te levantes, toma un vaso con agua. ¿Sabías que el cerebro se alimenta de dos cosas vitales? Número uno es el oxígeno. Algo de lo cual nuestro organismo necesita imperiosamente es el oxígeno. Y número dos,
precisamente el agua. Son dos elementos básicos y naturales. Y a veces nos levantamos y ni eso hacemos. Tómate un vaso con agua cada mañana. Te vas a dar cuenta que eso inicia a activar tus neuronas. Activa todos tus procesos naturales. Te va a activar a ti. Y entonces cepilla tus dientes. Inténtalo hacer así. Inténtalo hacer con la mano puesta. Cada que hacemos eso, cada que desafiamos a nuestro cuerpo, cada que desafiamos a nuestro cerebro, ¿sabes qué? Se generan nuevas conexiones neurológicas. Cada que hacemos ese tipo de cosas, llevamos a aprender más cosas cada vez a nuestro cerebro. Así que inténtalo. Inténtalo el día de mañana. Inténtalo el día de hoy. Número 5. Haz ejercicios de respiración profunda. Lo comentamos al inicio. Es muy importante. Aspirar profundamente. Respirar así. Mantén esos ejercicios diariamente. Por lo menos, trata de hacerlo a lo largo del día. Manténlos por lo menos cada 45 minutos. No necesitas más que unos segundos para hacer ejercicios de respiración profundas. La respiración profunda básicamente es 5 segundos, lo repites, repites la acción, y eso es un hábito básico y natural. En medio de la ardua tarea, en medio de tus presiones, en medio de tus actividades, te va a ayudar muchísimo a analizar, a pensar y a sincronizar el PHBA con tu SPDS. Te va a mantener integral. Número 6. Bueno, ahí hubo un pequeño detalle con la numeración, ¿verdad? Dice allí, T para el cerebro. El siguiente punto. Prepárate un té para el cerebro. Hay ciertos elementos que de esto incluso podríamos hacer todo un curso también que tiene que ver con elementos naturales que podemos preparar para que incentiven nuestra actividad neurológica, nuestra actividad cerebral. Entonces es muy importante también. Esto es un hábito básico, es un hábito cerebral. Esto es un hábito natural. Ahora, escribe un diario. Yo recuerdo en aquellos tiempos de mi niñez, había muchas personas, yo conocía, que les gustaba llevar su diario. Yo no sé cuántos al día de hoy lleven este hábito. Porque en medio de toda la revolución industrial, en medio de toda esta revolución digital en la que estamos, pues todos ya lo hacemos en nuestras computadoras, todo lo hacemos en el celular. Sin embargo, el hecho de escribir también mantiene a nuestro cerebro activo. También se mantienen esas mismas conexiones neurológicas y cada vez que hacemos eso, activamos esas neuronas. Hay quien puede hacer, en cuanto al aprendizaje visual, hay quien puede hacer auditivo, pero el escribir genera un aprendizaje kinestésico. Porque lo estoy pensando, porque estoy moviendo, porque estoy ejecutándolo. Y aún si puedes incluso ir leyéndolo. Cuando leas incluso, hazlo en voz alta. Y entonces estás activando todos tus sentidos en tu cuerpo. Por eso es muy importante. Escribe. Nada puede suplir al lápiz y el papel. Para efectos de nuestras actividades físicas y naturales, nada puede suplir al lápiz y al papel. Y se nos ha olvidado. Por eso también es un hábito básico y natural. Y bueno, si hablo sobre el ejercicio, porque es el siguiente punto, nuestra rutina de ejercicio, desgraciadamente, es muy difícil el asunto del ejercicio. Queremos estar bien
pero no nos esforzamos y hemos perdido un hábito también que es muy importante, que también es algo esencial en lo natural para nosotros, para nuestro cuerpo, lo necesita hacer ejercicio. Para aquellos que están en oficinas, van simplemente se trasladan de su casa hacia su oficina, se sientan en su escritorio, se trasladan nuevamente a su casa, llegan y se sientan en el sillón de su casa a ver televisión, y se vuelve una rutina, y se vuelve un hábito, y nuestro cuerpo se empieza a degenerar, y nuestro cuerpo empieza a sufrir esos estragos de la inactividad corporal. Por eso es muy importante, mantén una rutina de ejercicio. No necesitas más que 5 minutos, 10 minutos al día. Yo te voy a ver un poquito más adelante acerca de cómo hacerlo de una forma que no perdamos el interés para poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Siguiente punto, hazte un smoothie de poder cerebral. Va ligado al punto del té, el té para el cerebro, ¿va? Hay ciertos licuados, hay ciertas fibras, ciertas semillas, granos, que activan muchísimo el poder cerebral. Incluso hasta un chocolate. Claro, en la medida, porque también implica grasas, ¿verdad? Pero hay muchos más elementos, el amaranto, hay muchos, vaya, muchos alimentos que nos pueden ayudar para eso, para activar el poder cerebral. Y número final, dice allí, lee diariamente de 10 a 15 minutos. Si ustedes analizan estos 10 puntos que leímos hace un momento, yo les puedo decir, de acuerdo al diario de Einstein, de acuerdo a diarios de ciertas personas que se les llaman por ahí genios, estos 10 hábitos, les puedo decir que son hábitos de la gente altamente exitosa, de gente altamente productiva. Así que si queremos reactivar nuestra economía, si queremos reactivar la productividad, si queremos reactivar nuestra vida y volver a ese ejercicio de vitalidad de nuestro diario vivir, considérate estos 10 hábitos básicos y naturales. Porque de verdad, les puedo decir, y si ustedes investigan y le preguntan ahí al Mr. Google los hábitos que tienen que ver con la gente de éxito, ustedes van a ver que estos 10 hábitos forman parte de esas personas. Por eso, volviendo a lo básico y lo natural, estas son claves que son, pareciera esenciales nada más, parecieran simples. Sin embargo, esto, si tú lo mantienes como un hábito, dice por ahí una frase, que tus hábitos los haces tú, pero después tus hábitos también te hacen a ti. Y es un ciclo. Si tú tienes hábitos que no ayudan a una productividad, si tú tienes hábitos que no te generan un ánimo, si tú tienes hábitos de flojera, tú sabrás qué es lo que te espera. Pero si tú tienes hábitos que activen tu cuerpo, hábitos que de una forma natural te mantengan en la acción, tú te vas a dar cuenta cómo vas a mantenerte productivo. ¿Cómo estamos en cuanto al tiempo? Porque ya prácticamente en todo esto nos llevamos sí. Un buen rato. Me gustaría que me platicaran ahí. Sí. Quiero leer aquí ciertos comentarios. Sí, todavía tenemos tiempo. Dani, fíjate, te voy a hacer una pregunta que quedó por ahí desde hace un rato que preguntaba Ana Lorenzo. Dice, ¿la edad es un indicador del aprendizaje? ¿La edad qué, perdón? Es un indicador del aprendizaje. O sea, si la edad puede influir en el aprendizaje. Claro que sí.
Sin embargo, a veces creemos que de acuerdo a la edad es lo que podemos aprender. Y en verdad que a veces, si nosotros dejamos de aprender, nuestro cerebro envejece. Pero al contrario, fíjense, y esto es algo comprobado también neurocientíficamente, en la medida que nos mantenemos aprendiendo, nuestro cerebro sigue creciendo y nuestro cerebro se mantiene joven. Inclusive, se mantiene tan activo y tan joven que aunque nosotros tengamos físicamente ya una cuestión de cansancio natural de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se hace más joven. No sé si ustedes han visto grandes atletas que tienen 80 años, 90 años, que pudieron llegar a esa edad, pero que siguen haciendo ejercicio. Yo he visto ejemplos de personas que aún con la edad y que se van a correr y que salen de sus casas y que se mantienen en esa actividad y que se mantienen jóvenes. Eso ayuda muchísimo para seguir aprendiendo. Bien. Bere Millán pregunta, ¿cómo interpreta usted la trascendencia? La trascendencia. Wow, es una pregunta muy, muy profunda. La trascendencia, para empezar, necesitamos tener un punto de partida, ¿va? Porque para decir que trasciendo, quiere decir que voy a avanzar, que voy a ir más allá. Con ello tiene que ver la trascendencia, pues tenemos que tener un punto de partida. Entonces, el trascender tiene que ver con que cada día, porque si tengo yo un punto de partida, un punto base, cada día para mí es un inicio. Si creemos que nada más a partir de un cierto momento, de una cierta etapa, a partir de ahí puedo tener elementos para poder hacer algo que trascienda, nos vamos a pasar la vida aprendiendo nada más, o bueno, más bien haciendo cosas para el momento. Sin embargo, día con día yo puedo trascender. Así que la trascendencia tiene que ver con superarme cada día. Si el día de hoy yo pude, no sé, cualquier ejemplo por ahí, por ejemplo, de estos hábitos. Si el día de hoy yo hice 2 minutos de ejercicio, el día siguiente me supero y hago 3 minutos. Y así, consecutivamente, eso va a trascender. Esos hábitos que yo viva, esas cosas que yo haga y que alguien las vea, van a trascender porque otros lo van a hacer. Si yo puedo inspirar a otros con esto, eso es una trascendencia. Y con el paso de los años, con el paso del tiempo, eso es trascender. Para mí, eso es una forma muy, a lo mejor a través de un ejemplo, pero esa es la trascendencia. No sé si con esta parte queda claro quien nos está ahí escribiendo, quien nos está preguntando esa parte. Ok. Bere dice también que tender la cama representa mucho compromiso para la mente cuando lo hacemos al levantarnos. Cambia mucho el panorama del día. Hay quienes dicen por ahí que, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando ya está uno casado, por ejemplo. Estamos casados y bueno, pues con el paso del tiempo a veces pues como que se le deja ahí, se levanta el esposo, se levanta el hombre y como que, pues que lo haga mi esposa, ¿no? Y eso, déjenme decirles que, cuidado, es un error que cometemos y que por eso es un hábito básico y natural. Y ahorita que hablaba sobre ese compromiso, me acordé de esto porque precisamente el que nos podamos poner de acuerdo, el que podamos comprender y que vayamos turnando y que vayamos haciéndolo, eso mantiene ese compromiso, como nos dice ahí nuestra amiga que nos está escribiendo esa parte, ¿verdad? Muy de acuerdo con eso, mantiene un compromiso. Muy bien, claro que sí. Adelante, Lili, me vas hacia otra parte. Sí, tenemos muchas preguntas. Está Rosalinda, Rosy, está invitando a todos los que están aquí a seguir los hábitos de cada día, realizarlos cotidianamente, los hábitos más simples. Por acá, Daniel Martínez te pregunta, ¿qué opinas del té mate? Ah, sí, cómo no. Me gusta muchísimo.
Bueno, yo lo tomé allí en en Brasil, en algún momento que tuve también la oportunidad. Ahí fue donde yo conocí ese término, si se refieren a ese té, ¿verdad? Porque al menos a mí así, así yo lo conocí, ¿verdad? El té mate, la verdad es que riquísimo. Tiene varios ingredientes ahí naturales que lo mismo, precisamente, nos mantienen activos durante todo el día. Allí en Brasil se acostumbra a hacerlo en la mañana, después de la comida y en la noche incluso. Hasta es un hábito allí que entre amigos genera esa interacción de una amistad, esa interacción de comunicación. Se reunían allí, tuve la oportunidad de convivir precisamente con algunas personas allí en Brasil y ya en la tarde con el mate, híjole, caray, delicioso también por toda la charla. Y hacíamos algo que cuando ya se entre amigos, se hacía con la misma boquilla de un mismo recipiente donde se prepara el mate. Allí todos íbamos pasando ese recipiente y todos íbamos tomando de esa misma boquilla y eso genera una conexión. Eso es algo, ahorita me está recordar, es algo también, algo natural, algo básico. Pero la verdad es que es un buen hábito. Me hiciste recordar aquí nuestra audiencia, nos hicieron a mí ahorita que mencionaste eso del mate, es muy bueno. Tiene elementos naturales muy buenos para el cerebro y para nuestro cuerpo. Excelente. Qué bueno. Okay. Sí. Oye, con relación al diario electrónico, que cuando lo mencionaste también me fui así cuando yo era pequeña, que la verdad que se usaba mucho tener los diarios, pero luego se nos olvidó, ¿no? Aquí dice Uriel Velázquez que si también aplica un diario electrónico. Y Mari Velázquez dice, desde que estoy en casa en marzo, llevo un diario de todas las actividades laborales que hago en casa. ¡Excelente! ¡Excelente! Les voy a decir, les voy a confesar también que yo también, con el paso del tiempo, yo sí llevaba un diario, pero la verdad es que sí, es tanta nuestra presión de trabajo, es tanto a veces esos malos hábitos, esas formas que a veces nos van arrastrando, es tan imperceptible a veces, y llegó un momento que dejé de llevar mi diario, precisamente con las agendas electrónicas, con todas estas cuestiones, lo dejé de llevar. Yo les recomiendo por eso que sea de esa manera, porque es una forma muy kinestésica que te va a activar mucho más elementos en todo tu cuerpo. Entonces, yo volví a ese hábito ya de hacer mi diario. Inclusive, hablando sobre inclusive hacer cosas al revés, yo llevo mi diario y uso mi libretita que tengo ahí para llevar mi diario, la uso, pero desde la última página hacia adelante. Empiezo a escribir desde la última página y lo estoy haciendo así. Eso también activa y mantiene y genera conexiones neuronales. Kinestésicamente hablando, eso nos mantiene de verdad con tu cerebro muy joven. Yo se lo recomiendo mucho. Ok. Bueno, Fernanda también aquí habla de la importancia de tender la cama en la mañana. Y también nos dice Copaiba para el cerebro, 100% recomendada. Copaiba. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo se llama? Copaiba. Copaiba. No sé, no lo Fernanda, ubico yo. Yo tampoco. Fernanda, si nos puedes aclarar un poco qué es Copaiba al final. Y bueno. Ahí que nos pueda, sí. O de qué se compone, ¿verdad? Sí. Igual encontramos eso, está muy bien. Ojalá que igual nos puedan decir más ingredientes, ¿verdad? Exacto. Josema dice que para lograr el equilibrio entre mente y cuerpo se requiere disciplina. Sí, Mari Velázquez recomienda lo que normalmente digo, llenar tu espíritu. No importa la religión, así como meditar es rezar. Cuando hagamos esos ejercicios de respiración profunda, les puedo decir que de una forma también natural, porque nuestro cuerpo es de esa manera, nuestro cerebro funciona de esa manera. Les puedo decir que al hacer nuestros ejercicios de respiración profunda nos va a llevar a una meditación. Y conforme se haga mayor ese hábito y lo podamos hacer y mantener durante más tiempo esas respiraciones profundas, nos va a llevar a esa parte espiritual. Y no me estoy refiriendo meramente a una cuestión religiosa, sino estar en contacto con nuestro espíritu.
a esa energía interna, a esa energía que nosotros tenemos. Entonces nos va a mantener, ¿sí?, conectados alma, cuerpo y espíritu. Y eso nos lleva a nuestra área espiritual. Qué bueno que tocaron ese punto, porque eso es algo muy cierto. Necesitamos también conectarnos con nuestro espíritu. Así que les recomiendo por eso también que esas respiraciones profundas sean de esa manera, porque nos van a llevar a estar en contacto con alma, cuerpo y espíritu. Muy bien. Por acá recomiendan a las personas adultas, la señora Marta, hacer sopas de letra. Mari también recomienda el sudoku para evitar el Alzheimer y todo este tipo de enfermedades. Así es, así es. Sí. Ok, Daniel Martínez dice, tender la cama refleja el orden que uno comienza el día. El ir a dormir y no dejar trastes sucios, sacar la basura, te prepara para descansar sin dejar ningún pendiente. Es para mejor, de hecho, que se hice la cama, como dice él, con los trastes limpios, con todo lo que esté en nuestra casa, sí, limpio, que tener que leer, que estar viendo ahí el celular. Porque incluso a veces en las noches lo último que hacemos es ver el celular. Y hay que tener mucho cuidado que es lo último que vemos. Porque inclusive nuestros sueños también dependen mucho de lo último que de las últimas actividades que hacemos en el día. Y si nos la pasamos viendo noticias y luego esas noticias son malas, ¿qué vamos a soñar? Pero si tú te mantienes con una limpieza en tu cerebro, si tú te mantienes con una actividad en tu cerebro, en todas esas áreas positivas, tú vas a soñar con cosas positivas, y al día siguiente te vas a levantar también con un impulso de cuestiones positivas. Entonces, eso también es muy importante. Muy buen comentario, excelente. Sí. Ok, aquí creo que Fernando nos está diciendo que el copaiba es yerba mate, creo que quiso decir. Y después la señora Marta Huerta nos aclara que son aceites esenciales. Vamos a buscarlo, Dani, a ver cómo nos así va es. Con eso. Bien. Sí. Excelente. Okay. Vamos a terminar una parte aquí que quiero compartirles. ¿Por qué? Porque alguien por aquí en nuestra audiencia también nos comentó acerca de la disciplina. Y eso es algo que dice por ahí una frase que no es una causa de, en realidad, la disciplina no es causa de alegría. Yo les preguntaría ahí en nuestra audiencia si el tener disciplina de inicio nos genera felicidad. La felicidad se adquiere precisamente y es parte de un conjunto de elementos. Así que, aunque al inicio la disciplina no sea una causa de alegría, a la postre nos genera un fruto apacible de justicia. Así que para poder tener esa disciplina, necesitamos ciertas herramientas y ciertos elementos también que son básicos y naturales. Y quiero compartirles esa parte. Y tiene que ver con este proceso también que es natural. Ahí dice MCI. ¿Qué quiere decir MCI? Mejora constante incremental. Si ustedes ven allí unas ondas, ¿verdad? Estas ondas es algo natural que sucede en nuestro cuerpo. Nuestro corazón, ustedes cuando ven un cardiograma, un electrocardiograma, ustedes pueden ver ese tipo de rayitas, ¿verdad? Como las que estamos viendo ahí en nuestra presentación. Y eso es algo, repito, una forma natural porque así palpita nuestro corazón. Y quiero explicar con esto un ejercicio. Quiero que lo hagamos inclusive. Ustedes van a hacer un análisis, una introspección, porque vamos a hacer el cálculo del PDA. ¿Qué es el PDA? El PDA es la probabilidad de adherencia. ¿Y qué es la probabilidad de adherencia? Bueno, la probabilidad de adherencia lo que hace es calcular, y ahí está una fórmula. El PDA calcula precisamente el hecho de que votemos algo, que seamos constantes en hacer algo o que simplemente lo dejemos pendiente. Y desgraciadamente, muchas de las cosas que a veces hacemos, las dejamos sin terminar. Es un gran mal
en nuestra sociedad. Algo que hacemos, que empezamos con mucho entusiasmo, hablaba yo sobre el ejercicio, ¿verdad? Y empezamos, no, esta vez sí, al inicio del año voy a hacer mucho ejercicio y voy a bajar de peso. Y nos tenemos y nos hacemos todos esos, dicen por ahí, ¿verdad? Todos esos propósitos de inicio de año. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Después de ahí, híjole, ya nos cansamos. ¿Por qué? Por este asunto precisamente del PDA. Porque nos ponemos muchas tareas. Ustedes ven allí, hay una, nuestros valores ahí, la Y que significa las tareas, y la X, nuestro eje de las X es el tiempo, y el eje de las Y son las tareas. Y a veces nos ponemos muchas tareas. Yo te puedo decir que a más tareas, entre más tareas tú tengas, más fácil va a ser que dejes truncado ese propósito, ese objetivo. Esa es la probabilidad de adherencia, que tú trunques algo. Así que no empieces por generarte muchas cosas. Haz uno a la vez. Una cosa a la vez. Es algo muy importante. Ustedes lo pueden hacer ahí en sus casas. Ustedes pueden hacer este ejercicio. Y tú puedes ver ahí. Tú puedes hacerlo simplemente. ¿Cuántas tareas te asignas? ¿5? ¿10? Haz ahí una lista. Escríbelo ahí en tu casa. Y escribes la lista y dices, bueno, tengo que hacer tal cosa, tal, ahí en mi trabajo. A mayor cantidad de actividades, más fácil va a ser tu probabilidad de que no te adhieras a tus objetivos, de que no alcances tus metas. Sin embargo, si tú empiezas, por ejemplo, con el ejercicio, haciendo ese mismo ejemplo, y tú haces una sola cosa y lo haces un minuto, al día siguiente 2 minutos, y lo que empiezas a hacer es aumentar el tiempo, lo que va a pasar es esto que tiene que ver. Y es algo muy diferente. Si tú a ese electrocardiograma lo expandes, lo haces más lejano, digámoslo así, podemos ver este ejercicio allí que estamos viendo. Tú lo alargas, entonces tú puedes ver ahí la diferencia. Una cosa es que tú inicies como está en nuestro ejercicio anterior. Si tú lo ves allí, si tú empiezas una cresta muy alta desde el principio, te vas a cansar. Pero si tú empiezas con una actividad y lo haces paulatinamente, como se ve aquí en esta gráfica, entonces es mucho más fácil que tú te mantengas adherido a tu objetivo, adherido a eso que tú quieres alcanzar. Por eso una clave básica a la que necesitamos volver es a eso. Lo digo en una frase: poco a poco y cada vez más rápido. Eso es nuestra mejora constante incremental. Por eso tenemos y pasamos de una forma natural por estos elementos que les pongo allí. Estamos en una zona de confort. Llegamos nosotros a estar tan habituados a cosas, estamos tan enrolados en actividades que simplemente decimos, pues yo mientras me mantenga ahí, con eso me es suficiente. Y a eso se le llama zona de confort. Pero esa zona de confort, yo no sé quién de por sí por ahí le puso ese nombre, porque no siempre es de confort en realidad. Esa zona que le llamamos de confort, en realidad no siempre es confortable. Sin embargo, le llamamos así. ¿Por qué? Porque preferimos mantenernos ahí. ¿Para qué te metes en broncas? Dice una frase. Mejor así. Mejor déjalo así, mejor yo no digo nada, mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque esos son problemas. Y entonces caemos en esa zona de confort. Y cuando nosotros empezamos a queremos salir de esa zona de confort, tenemos que atravesar primero, dice aquí en nuestra gráfica, una barrera. Se le llama la barrera del terror. No solamente del miedo. Dicen por ahí acerca sobre, y oí por ahí incluso algunas frases en nuestra semana aquí que se tuvo a lo largo de esta semana que pasó.
y simplemente hablaban sobre el miedo. Pero hay cosas que incluso no solamente generan miedo. Que por cierto, hay dos tipos de miedo. Uno es el miedo natural y otro es el miedo psicológico. El miedo aquí en nuestra mente. Uno es el miedo cerebral natural que genera esa reacción para es por el simple instinto de supervivencia. Y otra cosa es lo que nosotros mantenemos ya en nuestra psique y que nosotros le damos ya importancia a esa cuestión ya de alimentarlo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y eso se llama miedo, y después se convierte en un terror. Terror a hacer algo. No porque me va a ir mal. Necesitamos atravesar esa barrera del terror. Después de ahí sigue la zona de hundimiento. ¿Por qué? Porque es algo natural. Si nosotros un día nos mantenemos en la zona de confort, tarde o temprano, sea por nosotros o de una forma natural, vamos a tener que pasar por una zona de hundimiento y lo estamos viviendo. Esta pandemia nos cayó así de esta manera y estamos cayendo. Y no pudimos hacer nada. Irremediablemente estamos en la zona de hundimiento. Hasta que decidimos nosotros salir y hay una zona que se llama la zona de estiramiento. Necesitamos hacerlo. Va a llegar un punto en que vamos a tener que atravesar una barrera del dolor. ¿Por qué? Dice allí en nuestra gráfica. Bueno, está allí marcada en nuestra gráfica. No sabemos hasta dónde esté lo alto, hasta dónde vamos a alcanzar. A veces la cima ya está a la vuelta de la esquina, pero nosotros no lo vemos y nos duele. Sin embargo, sigue esforzándote y manténlo como una zona de descubrimiento. Esto es algo natural. Pero si nosotros alargamos y lo hacemos así, poco a poco y cada vez más rápido, tú te vas a mantener siempre en la zona de descubrimiento. Y lo que vuelvas a pasar y la siguiente cresta hacia abajo o hacia arriba va a seguir siendo entonces una zona siempre de descubrimiento. No una zona de hundimiento, sino siempre va a ser algo que sea para mejora. Eso es una mejora constante. Por eso es importante y por eso les hablé sobre este PDA. Entre más actividades te hagas, entre más cosas y más te presiones, más fácil es de que no te adhieras a tus objetivos. Pero si tú eres realista y tú te mantienes un 1% diario, avánzale así, un 1% cada vez. Eso te va a generar que no trunques tus objetivos y entonces tengas esa mejora constante incremental. Ese es el cómo volver a lo básico y natural. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta gráfica? No, maestro. Adelante. Perfecto. Quiero terminar ya con esto. ¿Por qué? Porque quiero que hagan también este ejercicio. Ayúdenme con esto para terminar entonces. Tenemos una ecuación aquí. Es la fórmula de la victoria total. Y que tiene que ver con propósito, corazón, mente, alma, energía, familia y sociedad. 7 elementos básicos de la victoria total. 5 que tienen que ver contigo y 2 que tienen que ver con la parte externa de nuestro entorno. ¿Por qué? Si tú lo calculas ahorita, ahí donde estás, compártanme su calificación que tienen al final. Califíquense si ustedes tienen propósito, si en su actividad, si en su vida diaria, ustedes pónganle una calificación del 1 al 10, en donde el 10 sabemos, el número 10 tiene que ver con que tú tienes claro tu propósito. Perfectamente claro. Si no tienes claro tu propósito, entonces es 0. Entonces, califícate en lo muy personal, inclusive si alguien, por eso repito, nos quiere compartir, tiene esa confianza, vamos a hacer esta fórmula y compártanos el total, no a lo mejor todo lo demás, pero sí compártanos la suma total que te dio. Vas a calificarte en tu propósito. Tu corazón tiene que ver con tu convicción, con la fuerza que tú le das también a las cosas, lo que tú haces, la mente, cómo está tu mente,
qué tan clara estás, qué tan claro estás tú en tu mente, qué tan claro tienes tus objetivos, tu alma, qué tanto tú le impones a tu, a tus objetivos, le implantas esa parte de tu alma, de ese, es el dejarte sentir esas emociones. ¿Qué tanta alma le pones a las cosas? Y por otro lado, la energía. ¿Qué tanta fuerza, qué tanta pasión tienes de hacer algo? ¿Qué tanta pasión estás imprimiéndole a tu vida a este tiempo? Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas a la familia? Es el siguiente elemento. ¿Cuánto tiempo le dedicas o vives en esa armonía en sociedad? Califícalo. Ponte en cada uno de estos 7 elementos, ponte del 1 al 10 y lo vas a multiplicar. Todos esos asteriscos nos significan una multiplicación. Compártanos, por favor, allí en nuestro, aquí en nuestra audiencia, aquí en el chat, por favor, si me ayudan, allí nuestros participantes, compártanme su calificación total. Háganlo, multipliquen. Si tú, por ejemplo, hiciste un propósito, en tu propósito lo calificaste con un 8 o con un 9, por lo que sacaste en cuanto a tu corazón, al deseo, a lo que hay en tu corazón, lo calificaste con otro 8, con un 9, con un 6, con un 7, y así lo vas a multiplicar. Califíquense y compártanos su calificación final. Si me pueden ayudar ahí, maestro, si me puede ayudar, sí. Lili, ahí que nos digan ahí cómo van las calificaciones, inclusive ustedes por allí, compártanos su calificación. Sí, maestro, yo diría que fuéramos avanzando y cuando vayan llegando se las compartimos. Ah, muy bien, ok, todavía no llegan. Ok, perfecto. ¿Qué quiero hacerles esta reflexión también? Que les repito, ya estamos con el término. La victoria no es simplemente llegar y ya. Por eso dice ahí, sé imparable, no invencible. Sé tenaz, no obstinado. Mantente siempre en crecimiento. Y puse ahí, crecimiento. ¿Por qué? Porque necesitas creer en ti mismo. Necesitamos volver a creer en nosotros también. Por eso es muy importante estos 3 elementos para nuestra victoria total. Esto es algo que en lo muy personal y algo que he compartido y que de verdad son cosas tan simples, repito, pero que son claves porque en algún momento podemos fracasar. En algún momento algo nos falla. El asunto es que no te des por vencido. En algún momento algo nos puede vencer. En este momento, por ejemplo, el COVID, a estas circunstancias, pues sí, ha habido pérdidas. Ha habido circunstancias adversas que nos han vencido. Ok, pero no te quedes ahí. Sigue luchando. Podrás en algún momento sufrir una derrota, pero no te pares. Por eso, sé imparable, no invencible. Sé tenaz, que tiene que ver con lo mismo. No una situación obstinado, es quiere decir que te aferres a algo que tengas o no tengas la razón, lo hagas. Pero ser tenaz tiene que ver lo mismo con nunca darte por vencido. Mantente. Un día vas a adquirir esa disciplina, esa práctica. Por eso, al inicio veíamos sobre eso. Aprende y sigue aprendiendo. Practica y sigue practicando, porque eso te va a llevar a un crecimiento constante. Y pareciera pleonasmo, crecimiento constante. Sin embargo, eso te va a llevar a que siempre estés en desarrollo. Siempre te va a mantener activo. Eso es algo muy importante para la victoria total. Bien, quiero terminar entonces con un video, quiero compartirles un video para terminar con nuestras reflexiones finales, pero les voy a proyectar este video y después de ello terminamos con nuestras últimas reflexiones y conclusiones. ¿Les parece? Excelente, maestro. Adelante.
Muy bien. Con este video quiero hacer esta última reflexión porque lo que vimos aquí con este chico, ¿verdad? Él, con toda su fuerza y con todo su corazón, decía, soy el mejor bateador. Soy el mejor bateador. Y lo intentó y le dieron el primer strike, ¿va? Y lo siguió intentando y el segundo strike. A lo mejor hubo quien creyó por ahí que en el tercer intento le iba a pegar a la pelota, ¿verdad? Sin embargo, no le pegó. Tercer strike, ponchado. En su paradigma, y lo que él quería es ser el mejor bateador en realidad. Pero se dio cuenta en una zona de descubrimiento y descubrió que era el mejor pitcher del mundo. Así que al día de hoy estamos atravesando por esta pandemia. Al día de hoy estamos atravesando por adversidad. Tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades técnicas, tenemos dificultades de salud, tendremos cantidad de cosas. Quizás nos dieron el tercer strike, pero es el momento de volver atrás. Y me refiero a esos principios, de volver a la base, de volver a lo básico y natural, para que lleguemos a nuestra zona de descubrimiento. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por todos sus comentarios y todo lo que estuvimos haciendo ahorita y todo lo que estuvimos interactuando. Muchas, muchas gracias, en verdad, un gusto. Si alguien tiene algún comentario, preguntas, para poder seguir con nuestra charla también, después de haber terminado nuestra presentación, adelante. Maestra Liliana, por favor. Sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Dani. La verdad que muy, muy interesante todo lo que nos dijiste de volver a lo básico y natural. Ciertamente, algunas cosas que se nos habían olvidado. Bueno, por acá yo creo que ya nos queda poco tiempo porque va a arrancar la siguiente conferencia. Ajá. Claudia dice, a veces uno cree que somos pollitos sin darnos cuenta que podemos volar muy alto como un águila. El conocimiento engrandece. Dice Graciela, todo es de acuerdo al ángulo que tienes. Unos ven un 9 y otros ven un 6. Sí. Muchas gracias, dice Ceci, gracias Graciela. Eusebia te da las gracias, Mari también dice que muchas gracias por compartir con nosotros y pues bueno, muy activo aquí también la audiencia y yo creo que bueno, definitivamente estamos, bueno, estamos cerrando ya la semana del aprendizaje con estas buenas reflexiones y aquí nos lleva a eso, ¿no? Que a veces de verdad nos complicamos mucho y toda esta vida apurada que teníamos y que todavía queremos tener. Y que bueno, que sí, definitivamente ir a lo básico, a lo natural, pues nos va a llevar a tener esa calma y a tener ese pensamiento libre, ¿no? Para enfrentar todo lo que se nos viene con este tema de la nueva normalidad. Por acá, yo veo ya Natalia incluso por ahí también, que nos compartieron una calificación por allí. Sí, sí. De lo que tuvieron. Exacto. ¿Por qué? Porque quiero terminar también, porque por ahí incluso también nos están preguntando, por ahí estoy viendo un comentario, ¿vale? ¿Y qué representa eso, verdad? Yo por eso no se los quería decir hasta que me pusiera alguien por ahí una calificación de lo que obtuvieron. Marta Huerta, que es muy participativa, nos habla de que obtuvo 2,064,384. Les voy a compartir algo. Sí. Si ustedes están arriba de un millón, están en un estándar. Estamos en un estándar. Abajo del millón quiere decir que necesitamos reforzar algunos de esos elementos. Me imagino que ya tenía su millón avanzado, pero con esto se puso ahora en más de 2,000,000. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Si están en 2,000,000, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Recordemos esta parte, siempre, siempre
a seguir aprendiendo y a seguir creciendo y a seguir practicando. Así que sí, aquellos que tienen menos de ese millón, pues necesitamos, porque estamos en un hándicap, así que necesitamos apurarnos. Y quiere decir que necesita ajustar su PDA, ¿verdad? Su adherencia, necesita ajustarse. No se cargue, no nos carguemos de actividades. No por mucho trabajar, no es por mucho esfuerzo y mucha fatiga que vamos a alcanzar algo. Es por la constancia que vamos a superar las cosas. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Con esto cerramos. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y los invitamos a quedarse entonces para nuestra última conferencia, que empieza ya en unos pocos minutos. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo. Gracias también por la invitación y gracias a todos. Estaremos pronto por ahí saludándonos también, y que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana y que tengan una victoria total. Gracias, maestro Dani. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.